equipos de mates, todo lo que es adornos, billeteras, carteras, sillones. Hay una gran variedad, pulseras, anillos. Hay baúles también de distintos tamaños, trabajados en madera y en mimbre. Sí, hay de distintas formas, de distintos tamaños, chicos, grandes, altos, bajos. Todo artesanal. ¿Y qué precios tienen? Hay mucha variedad en todo lo que es mate. Podemos hablar de 30 pesos en adelante. También lo que son equipos de mates, también con bombilla, de 45 pesos. Jueguitos de cuchillo y tenedor, de 130 pesos. Monederos, de 45 pesos. Billeteras, tipo sobres también de 90 pesos. Y hay mucha variedad en precio también. Los sillones de mimbre, los baúles de mimbre, ¿qué precio tienen? Y más o menos 380, 450. Las hamacas paraguayas para que la mamá descanse. 490, 350. Tenemos gran variedad de plantas para la madre, ¿no es cierto? Sobre todo plantas florales. Hay de dentro todo desde precios, por ejemplo, les puedo decir, de 50 pesos a 100 pesos hay una linda variedad de plantas. ¿Qué plantas tenemos, por ejemplo? ¿Qué especies? Bueno, las plantas que más se venden para el Día de la Madre son, por ejemplo, las begonias, el atior, que hay mucha variedad de color, yerberas, plantas de rosas, jazmines. ¿Qué precios tienen? Bueno, estamos hablando, por ejemplo, de una planta de rosas de 85 pesos, jazmines 90 pesos. Después tenemos helecho, que también suelen regalar para la madre, de 80 pesos para arriba. ¿Begonias? Begonia el atior se llama. Es una planta que florece mucho, floración continua, de mantenimiento relativamente bajo, queda muy linda para un regalo. Y los llamadores de ángeles, adornos, sí, de exteriores. Bien, nosotros también tenemos regalería, lámparas de sal, por ejemplo, que se usa mucho, de 150 pesos para arriba. Tenés varitas de bambú, que son esas que se colocan en agua y larga el follaje. Y después tenés móviles, carrillones, según como le llamemos. Eso tenés de 130 pesos hacia arriba. También portavelas. Sí, portavelas, objetos para la casa, decoración, hay muchos.